En verdad lo que hay que entender es que lo único que hemos hecho nosotros es reconocer el derecho que tienen ustedes a tener una vivienda digna. Es eso, no es otra cosa. Porque lo que ustedes tienen es tener, es el derecho, como todo argentino y toda argentina, a tener una vivienda digna para habitar. El acceso a la vivienda es, a esta altura de los acontecimientos, un derecho humano, y así hay que tratarlo, y así hay que resolverlo. Nos preocupamos por llevar viviendas donde hacían falta viviendas. Y acá en Santa Fe, esta es la vivienda a 115.000 del total del país, pero hay más de 7.000 viviendas que hemos hecho en Santa Fe. Y no solo en la gran ciudad, no solo en Rosario, no solo en Santa Fe, sino en muchos otros lugares donde hacían falta viviendas. Y eso es hacer federalismo. No estoy hablando de 100 años atrás, estoy hablando de hace 4 años atrás. Esto estaba parado, esto no existía. Esto corría el riesgo de convertirse en un elefante blanco. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? No hay un municipio del país que no haya recibido obra pública del Estado Nacional. Lo hacemos porque estamos convencidos que el Estado tiene que estar presente auxiliándolos allí donde hace falta. Y no nos da vergüenza decirlo. Estamos celebrando el 211 aniversario de esta casa. Es una de las instituciones académicas más antiguas de nuestro país. Ciencia es soberanía, y lo que aquí el público puede aprender está vinculado con el concepto de patria. La patria es nuestra familia, nuestros hijos, la patria es el lugar donde nacemos, y este museo de alguna manera es la vitrina hacia la comunidad de las ciencias naturales. No solo es nuestro objetivo despertar vocaciones científicas a estudiantes que estén interesados por la ciencia, sino que motivarlos y darles ganas. La motivación por la ciencia, y también la ciencia como salida laboral para aquellos que decidan estudiar ciencia. La maqueta esta que ven acá de Burquesucus la hicimos en parte con escaneos 3D, que es algo que empezamos hace muy poco a usar, que arrancó en la pandemia, cuando no teníamos tiempo de trabajar con los fósiles, no podíamos venir al museo. Empezamos a escanear esqueletos y este fue el primero que dijimos, bueno, vamos a hacer una reconstrucción en 3D, pensando a futuro en imprimirla. Y bueno, lo que hicimos fue empezar a escanear los huesos de a poco y luego ir completando con animales actuales o parecidos el resto del esqueleto, el modelo. Muchas veces el hallazgo de uno de estos animales es casual, pero en esta situación nosotros lo estábamos buscando dinosaurios bien alejados en la cordillera de Chile, en la zona de Aysén, y en la búsqueda nos encontramos con unos fragmentos de vértebras que nos parecieron diferentes a lo que veníamos encontrando. Es así que decidimos empezar a excavar alrededor de estas vértebras que habíamos encontrado con la finalidad de delimitar el animal, este animal que habíamos visto. La cuestión es que por un golpe de suerte, mientras estábamos preparándolo, estábamos armando esta excavación, saltó una roca que contenía el cráneo del cocodrilo que luego íbamos a llamar Burquesucus. Yo el museo lo conozco hace muchos años y siempre fue una fuente de inspiración, ¿no? Uno es chico, fanático de los dinosaurios, viene acá, ve los esqueletos y persigue ese sueño de decir, bueno, quiero hacer esto. Ir a los museos y ver estos enormes esqueletos de estas criaturas extintas realmente despierta la imaginación de los chicos. Y fue lo que me pasó a mí hace varios años atrás. La primera semana que seamos gobierno vamos a derogar el código urbanístico, que fue lo que permitió el principal curro inmobiliario del macrismo en la ciudad.
Con nosotros se terminan los negociados inmobiliarios, se termina la especulación. Alcohol cero en la ciudad de Buenos Aires, pero subte las 24 horas y un fondo para expandir el subte y llevarlo a todos los barrios. Subte y premetro, para terminar con la desigualdad en la integración sociourbana. Porque la seguridad es una bandera que está enfocada a partir de una premisa, que es que todos los vecinos somos iguales. Todos los vecinos tenemos derecho a ejercer los mismos derechos y venimos a cuidar a nuestra gente. Pero no solamente vamos a llevar adelante un programa de seguridad. Vamos a animarnos también a ir un paso más allá y a discutir en serio la matriz de la desigualdad. Hoy el desafío es ser alternativa. Y ser alternativa es ser alternativa de gobierno. Es tener vocación de poder. Es construir equipos. Es sumar voluntades. Es sintetizar diferencias. Es convencernos y emocionarnos. Es articular entre todas y todos, como decíamos recién, un movimiento cultural que termina construyendo un pueblo. Es armar una mayoría electoral que después se expresa en una mayoría política y no a la inversa. Es construir la esperanza de que es posible en esta ciudad que hace 16 años que está gobernada por la derecha, armar un nuevo proyecto político humano, sensible, solidario. Esta fuerza política tiene el coraje para hacerlo. هذا عدوان بربري يقوم به تقوم به قوات العدو الإسرائيلي على أبناء شعبنا في جنين في صباح هذا اليوم الكبير. العدو الصهيوني يحاول نقل أزمته الداخلية المناهضة لنتنياهو وتحالفه إلى شوارع الضفة الغربية. العملية العسكرية الواسعة ضد مخيم جنين تصعيد خطير من الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، فهو يستخدم الآلة العسكرية من طائرات ودبابات ضد مخيم لاجئين ضيق ومزدحم. يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الكبيرة في جنين. المقاومة هنا في قطاع غزة تتابع وتراقب كل الذي يجري هناك وتبلور موقفا. Lo primero es resaltar una vez más el espíritu del Mercosur, el espíritu de esta reunión, el espíritu de este encuentro, que no es ni más ni menos que continuar apostando al integracionismo latinoamericano, continuar apostando a nuestra integración del Mercosur, nuestra integración sudamericana, que en definitiva no es ni más ni menos que continuar arrojando posibilidades en un mundo tan incierto a un territorio tan distante como el nuestro, como el del sur, como el de Sudamérica, como el del Mercosur. Y necesitamos desde ahí construir las bases para el desarrollo de nuestros pueblos. Ese es en definitiva lo que vamos a estar discutiendo hoy aquí. ¿Cómo hacemos, con miradas distintas, con miradas diversas, para generar los mecanismos necesarios para el desarrollo armónico de toda nuestra zona, para el desarrollo armónico de nuestro bloque?
Donc on a une vague de soutien qui est incroyable, à la fois des Monsois et de l'extérieur. Et finalement, ce rassemblement assez spontané, parce qu'on n'a pas, poussé à ça, on nous encourage finalement, parce que depuis trois jours, c'est absolument énorme. De partout, d'ailleurs au-delà même de la ville, à l'extérieur, la région, même nationalement, quoi, on reçoit vraiment des soutiens de partout. Ça fait chaud au cœur parce que mes agents en ont besoin. Vous n'imaginez pas à quel point votre présence ici est un message fort et puissant. On en a terriblement besoin. On en a besoin parce que plus que jamais, notre République et ses serviteurs sont menacés. Menacés et attaqués sur... Oui, ils sont menacés et attaqués. Ces piliers que sont l'école, la police, la justice, c'est notre vivre ensemble, c'est la laïcité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes qui sont attaqués chaque jour. En vérité, c'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Chacun de ces symboles sont aujourd'hui visés. Nosotros es muy importante la visibilización de este tema, ¿no? Que es un tema, obviamente, que estamos padeciendo nosotros, pero es un tema de salud pública. Nosotros hemos, hace cinco años, nos ha cambiado la vida cuando nos enteramos que estuvimos puesto material cancerígeno, empezamos a averiguar de qué se trataba y lo peor de todo, empezamos a hacer los estudios correspondientes y empezamos a encontrar a los enfermos, a los compañeros que fallecieron y obviamente a partir de ese momento cambió la vida para todos nosotros. Y hoy estamos en una dura pelea para que el gobierno de la ciudad, la empresa de MOVA, saquen todo el asbesto del subte y que mientras tanto, por la cantidad de enfermos que tenemos, por la cantidad de compañeros que estuvieron en exposición todos estos tiempos, se reduzca la jornada laboral o la semana laboral para que mientras saque el asbesto no sigamos expuestos. Desde el año 2019 que se comprobó que la presencia de asbesto es nociva para la salud y han relevado ya por lo menos 86 trabajadores y trabajadoras que se han enfermado producto de la presencia de esta sustancia y 3 personas que han fallecido producto de las enfermedades que derivan de estar en constante contacto con este tipo de sustancia. Este reclamo de los trabajadores y las trabajadoras, además de ser justo, porque obviamente es necesario que se generen las condiciones dignas de trabajo y que se cuide la salud de todos y de todas, además es urgente porque mientras no se resuelva esto sigue produciendo, bueno, estas consecuencias terribles, no fatales en algunos casos. Uno de los objetivos es visibilizar esta problemática, que es una problemática de salud pública, digamos. Los trabajadores del subte no somos los únicos que estamos expuestos a la fibra, los usuarios también están expuestos y es un problema que es mucho más grande que el ámbito subterráneo, escuelas, hospitales, institutos, museos, también tienen presencia de asbesto. Y después es pedir la participación activa y el apoyo de los diputados y todos los dirigentes que se acerquen a esta audiencia, ¿no? Ese es el objetivo. Estoy con neumoconiosis, digamos, es algo que no tiene síntomas, es asintomático. Igualmente, la afectación psicológica y todo el trauma que genera dentro de la familia, el hecho de estar de por vida con un control anual para ver si tengo un cáncer, que generalmente son muy fulminantes, genera un deterioro grande de la calidad de vida de los afectados y también de los compañeros que están trabajando. Por primera vez en estos últimos 4 años van a estar los presidentes del Mercosur presentes, con lo cual estamos, bueno, realmente muy entusiasmados de que la jornada del día de hoy, sí que es una jornada donde se pone en valor el trabajo de estos 6 meses de la presidencia pro tempore de la Argentina, con realmente significancias que fueron muy valoradas en la reunión de la mañana, todo lo relacionado a los documentos que está presentando, impulsado por la Argentina, que está presentando el Mercosur a la Unión Europea, estos documentos que son esenciales para entender cuál es la óptica desde el Mercosur para poder avanzar en un acuerdo, pero que ese acuerdo tiene que ser un acuerdo que reduzca las brechas, que reduzca las asimetrías entre los bloques, no que las profundice. Por eso lo que nosotros buscamos es que
así como el mundo cambió en estos cuatro años, del 2019 hasta acá, cuando se hizo esa firma de preacuerdo del Mercosur en términos comerciales, bueno, que se tengan en cuenta también todas las modificaciones que hubo durante esos cuatro años hasta aquí, que eso se incorpore a nuevos documentos, a side letters, como le suelen decir en términos técnicos, y de ese modo poder avanzar en un acuerdo balanceado que le permita a las dos regiones crecer a la par, porque nosotros lo que necesitamos es que los Estados parte y en nuestro caso la Argentina realmente encuentre en el acuerdo Unión Europea-Mercosur o en cualquier otro acuerdo extrazona con Israel, con Singapur, con Emiratos Árabes Unidos, que se empieza también a trabajar, que encuentren posibilidades nuestras pymes, nuestro desarrollo nacional, que eso implique mayores inversiones para que haya más trabajo en nuestro país. Panorama Federal. Córdoba. Conmoción en La Boulaye. Un adolescente confesó ser el autor del crimen de Joaquín Sperani, el chico de 14 años que fue hallado sin vida. Era amigo de toda la vida, no había nada que nos llamara la atención, dijo Mariela Flores, madre del joven asesinado. San Juan. Elecciones. Se impuso Marcelo Orrego, el candidato de Frente Unidos por San Juan, y será el nuevo gobernador. Votó solo el 68% del padrón. Chaco. Femicidio de Cecilia Strisovsky. Apelaron las prisiones preventivas de Emericiano Sena y Marcela Acuña, acusados como coautores del crimen. Cientos de personas pidieron ayer justicia por Cecilia en el puente que une Chaco y Corrientes al cumplirse un mes de su desaparición. Buenos Aires. Paleontología en San Pedro. Hallaron el ejemplar de un pájaro carpintero fósil más completo de Sudamérica, con una antigüedad superior a los 200.000 años. Misiones. Libre de agrotóxicos. Se sancionó la ley que convierte a Misiones en la primera provincia del país en prohibir la utilización del glifosato en la agroindustria. Activistas y diputados que impulsaron la ley destacaron los beneficios que traerá en la producción de alimentos y la generación de puestos de trabajo. Jujuy. Docente. La Asociación de Educadores Provinciales decidió continuar con las medidas de fuerza y el paro por tiempo indeterminado que mantiene desde hace 28 días. Mendoza. Abogado desaparecido. La madre de Nathaniel Guzmán, buscado desde el 27 de enero en Mendoza, pidió que se eleve la recompensa por datos sobre su paradero. Silvia Saavedra además remarcó que continúa la búsqueda de su hijo, que no va a cesar hasta encontrarlo, y descartó la hipótesis de suicidio. Neuquén. San Martín de los Andes. El centro de esquí Chapelco abrió sus pistas y hay nuevos vuelos directos de JetSmart que se suman a los 38 semanales de Aerolíneas Argentinas. Más información en telam.com.ar. Celebrando nuestra nueva programación, que este año está atravesada por un eje que es tan importante para todos los argentinos y las argentinas, que es la celebración de los 40 años de la recuperación de la democracia, y que es una temática que convoca también y que les habla de algún modo a los chicos y chicas. Por eso estamos celebrando nuestra programación aquí con un montón de escuelas primarias, escuelas de nivel inicial y también de educación especial, para festejar de algún modo todo lo nuevo que se viene este año en Pacapaca, que, como te decía, está vinculado por un lado a celebrar la democracia, y en ese sentido hay un montón de series y de contenidos que invitan a los chicos y a las chicas a reflexionar, a hacerse preguntas, a buscar respuestas, a expresarse, ¿no? A ver de qué manera sus derechos pueden estar en juego en cada una de las cosas que ellos sueñan y desean. Entonces, el eje de la democracia por un lado y el eje de los sueños por el otro, que de algún modo están vinculados, por supuesto, son los que atraviesan la programación. Entre todas las series que se están estrenando, podemos mencionar Queremos Decir, en la que un grupo de chicos y chicas junto a Juana, una rapera, crean sus propios raps para hablar de los temas que les interesan, ¿no? Así hablan del ambiente, de la democracia, de la minería, de sus tierras, y a partir de esos temas generan canciones que ellos mismos luego cantan y en este género del rap. Por otro lado, se va a estrenar Soñadores, que es una serie animada
basada en una canción del español Albert Pla y con las ilustraciones de Liniers, que habla de una escuela de soñadores en la que chicos y chicas sueñan y atraviesan distintas aventuras en la búsqueda de esos sueños, de poder garantizar esos sueños. Después también tenemos nuevas temporadas de programas que son, de series que son emblemáticas para Pacapaca, vienen nuevos capítulos de Samba, con contenidos históricos, la serie histórica de Samba. Digamos que es como un gran festejo para nosotros, es una gran alegría todo el trabajo que se hizo durante este tiempo y que hoy de algún modo lo festejamos con este evento compartido con las chicas y los chicos de la provincia de Buenos Aires. Minuto de noticias. Reunión del Mercosur. Santiago Cafiero propuso revisar el acuerdo con la Unión Europea sin discursos ideologizados. Tratado de libre comercio. Cecilia Todesca Boco dijo que la respuesta del Mercosur a la Unión Europea está muy avanzada. El objetivo es poner a la Argentina en el centro del interés mundial para invertir, afirmó Scioli al sumarse al equipo de economía. Aníbal Fernández aseguró que a Larreta se le complica porque Bullrich lo corre por derecha. Jujuy. Las comunidades originarias mantienen los cortes de ruta en defensa de sus territorios y recursos naturales. Crimen del adolescente en Córdoba. La autopsia determinó que Joaquín recibió más de 10 golpes en la cabeza. Tenis. El peque Diego Schwartzman debutó con una victoria en el Abierto de Wimbledon. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Nos habíamos comprometido con el gasoducto de los Valles Calchaquí y hoy día es una realidad, lo vamos a licitar en los próximos días. Ya está publicado, faltaba la firma con el compañero y amigo Juan Mansur, ya está la firma, ya está el convenio, ya está llamado a licitación, en los próximos días se abrirán los sobres y ahí estamos. Somos lo que hacemos. No lo que decimos, siempre lo digo, pero está bueno decirlo y después hacerlo también, porque nos venimos comprometiendo con sueños, porque detrás de cada obra hay un sueño, detrás de cada obra hay una esperanza, y nosotros tenemos que trabajar para cumplir. Esta obra puntualmente del gasoducto, como lo detallaba Sergio, es una obra que la provincia de Salta está buscando hace casi 20 años, porque no tan solo beneficia a 35.000 habitantes de las localidades, sino que posibilita el desarrollo productivo e industrial y también el desarrollo turístico, tanto en Salta como en Tucumán. La mirada de cambiar, de mejorar la calidad de vida, de posibilitar el desarrollo productivo e industrial, de dar acceso a la energía argentina al interior del país, a posibilitar un desarrollo genuino y la generación de puestos de trabajo y de progreso en cada uno de los rincones del interior del país y puntualmente de la provincia de Salta. Uno de los puntos más importantes está puesto en la convergencia a la hora del uso de monedas locales, en el comercio bilateral entre nuestros países y en el comercio multilateral de la región, y para nosotros el tema del uso de monedas locales, más allá de que en los momentos de crisis como el que le toca vivir a la Argentina, que vive la peor sequía de su historia, en el comercio bilateral el uso de los mecanismos de intercambio de monedas locales alivia la presión sobre el uso de reservas y sobre la cuestión cambiaria. Entendemos que desde el punto de vista de la eliminación de todos los procesos de volatilidad y fragilidad de las economías emergentes o en vías de desarrollo, lo vemos como uno de los instrumentos centrales. Así que, obviamente, para nosotros es importante ponerlo sobre la mesa como uno de los temas para charlar y me parece que es fundamental para el desarrollo económico regional. En la medida que tengamos la capacidad de generar instrumentos y el uso de monedas locales, es uno de ellos que nos eviten ser rehenes de los shocks externos, indudablemente vamos a tener mayor capacidad
de desarrollo económico de la región, mucho más cuando entendemos que el tema de seguridad alimentaria y seguridad energética son parte de la agenda global en los próximos 10 años y que esta región y que este bloque indudablemente que tiene un papel central para jugar en la producción de proteínas y un papel central para jugar en lo que es abastecimiento energético en todos los tipos de energía, ¿no? Indudablemente que ahí tenemos una oportunidad enorme, lo mismo en el caso de Bolivia, Argentina y Chile y Brasil también con el tema de minerales y minerales raros, que es otra de las grandes batallas que se ha planteado a nivel geopolítico. Nos encontramos con un grupo que no está atravesando quizá el momento que el grupo quiere, pero con una predisposición realmente para el trabajo muy buena. Sentimos una energía por parte del grupo realmente positiva, con la gente que nos tocó trabajar hoy, que es un poco la que no inició en el partido ayer con Independiente. Y la verdad que las expectativas son buenas. ¿Por qué elegimos? Por varias razones. Primero, que una institución como Huracán, con la historia que Huracán tiene, con la idiosincrasia que Huracán tiene, quiera contar con nuestro servicio, es un orgullo. Lo tomamos como un crecimiento muy importante en nuestra carrera. No, algunos me decían, oh, qué momento complicado. La verdad que uno no es tonto, sabe que no es el momento ideal cuando van a buscar otro entrenador, es porque hay algo que no está sucediendo generalmente. Pero la primera razón es por lo que significa Huracán como institución y la historia que Huracán tiene. Entendemos que hay muchos futbolistas que pueden adaptarse a nuestra idea y nosotros adaptarnos a las características que tenemos en el plantel. Y eso nos genera muy buena expectativa. Con Diego Dabove tengo una relación de mucha amistad, viví todo su proceso y también miraba mucho su equipo, entonces hay muchos del proceso de Diego, del último y del año pasado. Y la tercera razón es porque sentí que Huracán me quería y nos quería a nosotros como cuerpo técnico. Somos la unión frente a aquellos que plantean la Argentina sin moneda, dividida, peleada, la idea del exterminio del que está enfrente como una forma de construir, cuando en realidad conduce y convoca el que convence, no el que extermina o pretende transformar al otro simplemente en un ser inexistente en la política, solo desde la violencia. Y somos la patria. Somos la patria porque miramos federalmente a la Argentina en todos sus recursos, cuando otros la miran solo desde Buenos Aires. Somos la patria porque creemos en la conectividad federal como una forma de integrar a nuestros jóvenes. Somos la patria porque miramos las economías regionales e invertimos en infraestructura eléctrica, de puertos, de caminos, mientras otros, cuando gobernaron, solo miraron las obras de la ciudad de Buenos Aires. Somos la patria porque estamos convencidos de que tener nuestra propia moneda y no entregar nuestra moneda a otro país también es soberanía. Y somos la patria porque tenemos nuestro propio proyecto de desarrollo. Creemos en el trabajo porque es un valor central para la movilidad social ascendente. Creemos en la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con tecnología. Y creemos sobre todas las cosas que la igualdad de oportunidades en un país federal se da cuando en cada rincón de la Argentina haya un chico que sienta que haya nacido en el lugar que haya nacido, puede soñar con ser ingeniero, abogado, presidente o simplemente por su talento
querer con su creatividad conquistar al mundo. Ese es el país que tenemos que construir.